Hola, nos preguntan el siguiente ejercicio de física estática, de física mecánica en la parte de estática. Dice que una escalera uniforme de 6 metros de longitud se apoya en una pared vertical lisa, sin rozamiento, encontrándose un extremo inferior a 3,5 metros de distancia de la pared y que el peso de la escalera es de 40 kilogramos fuerza y el coeficiente de fricción estático es de 0,4. Dice que además, si un hombre cuyo peso es de 80 kilogramos fuerza sube lentamente por la escalera, hacen tres preguntas. ¿Cuál es la máxima fuerza de rozamiento que el suelo puede ejercer sobre la escalera en su extremo inferior? Recuerden que la fricción allí detiene la escalera. Lo segundo es cuál es la fuerza de rozamiento, que es cuando el hombre ha subido 3 metros a lo largo de la escalera. Y la tercera es ¿qué longitud podrá subir el hombre antes de la escalera empiece a deslizar? Bueno, lo primero es que hacemos un esquema de la situación. Aquí tenemos el siguiente. Suponemos que la línea roja es la escalera y debemos hacer lo siguiente. Para que la escalera esté en equilibrio debe cumplir dos condiciones físicas. La primera, por acá está. La primera es que la sumatoria total, la copio mejor. La sumatoria total de fuerzas en todas las direcciones debe ser igual a cero, es decir, la sumatoria total de fuerzas en X debe ser igual a cero. Y la sumatoria total de fuerzas en Y también debe ser igual a cero. La otra condición es que la sumatoria total de los momentos de torsión o de los torques con respecto a un punto de apoyo debe ser igual a cero. Bajo estas dos condiciones podemos resolver el ejercicio, como lo vemos a continuación. Bueno, acá tenemos para resolver la primera parte, tenemos la escalera, los vectores amarillos son las fuerzas que están actuando sobre la escalera. Tenemos esta, vamos a representarla como una M minúscula por la gravedad. Es el peso de la escalera. Acá, con la M mayúscula, vamos a suponer que hay un hombre que está montado en la escalera. Acá va a ser una fuerza normal que le llamaremos P. ¿Sí? Una fuerza de la pared contra la que sostiene la escalera. De este lado tenemos a la fuerza de fricción que evita que se ruede y aquí tenemos una normal debido a que lo sostiene el piso. Estas son las fuerzas que están implicadas y nos van a servir para solucionar la primera parte del ejercicio. Bueno, cuando tenemos ya el diagrama de fuerzas hacemos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Entonces ponemos los ejes en este sentido, X para acá, Y para allá positivo, y obtenemos lo siguiente, fuerza de fricción menos P debe ser igual a 0. Eso aquí nos puede servir. Y también hacemos la sumatoria de fuerzas, perdón, sumatoria de fuerzas en Y, que debe ser igual a 0. Las fuerzas en Y entonces tendríamos la siguiente: normal positiva menos mg menos m mayúscula g debe ser igual a 0. Con lo cual obtenemos lo siguiente: que la normal es igual a mg más m mayúscula g. O sea que la normal es la suma de las masas, una positiva, suma de las masas, la de la escalera más la del hombre, por la gravedad. Y acá tenemos que la fuerza de fricción es igual a P. Entonces, como nos preguntan cuál es la máxima fuerza de rozamiento, lo que tenemos que hacer es aplicar lo siguiente. Sabemos que por definición la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Y sabemos entonces, fuerza de fricción va a ser mu, que ya lo tenemos, por la normal. En este caso la normal va a ser M más M mayúscula
por la gravedad. Como las unidades de la masa están en kilogramos fuerza, la usamos en Newton al transformarla y reemplazar, vamos a obtener este valor, 470,4 newtons. Y ya resolvemos de esta manera la primera parte del ejercicio. La parte B nos pregunta, ¿cuál es la fuerza de rozamiento real que experimenta la escalera cuando el hombre se ha subido a 3 metros? O sea que aquí vamos a obtener, vamos a conocer la distancia a la que está el hombre. Podemos llamarle X. X, no, X no. Realmente como está a 3 metros, estos son 3 metros, el hombre va a estar a una distancia de L medios. Sabemos que L de la escalera es de 6 metros. Entonces, como nos dice que está a los 3 metros, podemos hacer el cálculo de esta manera. Entonces, adicionalmente a la sumatoria de fuerzas, debemos realizar una sumatoria de momentos de torsión, o sea, una sumatoria de torques. La sumatoria de torques desde un punto de apoyo debe ser igual a cero. Vamos a tomar este punto donde se apoya la escalera y podemos sumar las fuerzas por el brazo. Recordemos que el brazo siempre es perpendicular a la fuerza y por eso es que hay que tomarlo con mucho cuidado. Vemos entonces que hay unas fuerzas, unos momentos debido a la fuerza P y otros a los pesos tanto del hombre como de la escalera. Entonces nos queda así la ecuación. En la dirección positiva, vamos a tomar positivo en esta dirección, rotando en esta dirección, contraria a la manecilla del reloj, vamos a obtener lo siguiente, P por L por el seno de teta, porque el brazo de P, que está de este lado, el brazo de P va a ser L por el seno de teta, menos MG L medios coseno de teta, menos M mayúscula G por L medios otra vez, por el coseno de teta, debe ser igual a cero. ¿Cómo sabemos el ángulo si no nos lo han dicho? Pues el ángulo lo podemos calcular de la siguiente manera. Sabemos que el coseno de ese ángulo, que es un triángulo rectángulo, va a ser el lado adyacente que vale 3,6 metros, eso nos lo dice el ejercicio, sobre la hipotenusa que vale 6. Eso nos va a dar que el ángulo, sacando el coseno inverso, va a ser de 53,1 grados. Dato que ya tenemos. Entonces de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la fuerza P y con la sumatoria de fuerzas totales podemos encontrar la fuerza de rozamiento. Entonces, al despejar la fuerza P de esa ecuación, podemos obtener lo siguiente. Por acá tenemos mg L medios coseno de teta menos M mayúscula G L medios también coseno de teta dividido L por el seno de teta. Simplificando, por ejemplo, cancelando las L's y sacando factor común G por el coseno, podemos llegar a lo siguiente, una expresión más manejable. Por ejemplo, G medios por el coseno de teta de M minúscula más M mayúscula sobre el seno de ese ángulo, lo cual nos va a dar lo siguiente, nos va a dar G por la suma de las masas minúscula sobre 2 por la tangente sobre 2 por la tangente, espera un segundito, sobre 2 por la tangente de teta. Al reemplazar los valores sabemos que m es 20 perdón
son 40 y 80 kilogramos, 9,8, el ángulo es acá y 2, pues vamos a obtener un valor de P de 441,5 newtons. Entonces, este sería el punto 2. Vamos para el tercero. Ah, pero sí, pero recordemos que la fuerza de rozamiento, como lo dimos con la sumatoria de fuerzas, recuerden de la ecuación de sumatoria de P es igual a P, por lo tanto la fuerza de rozamiento va a ser la misma, 441,5 newtons. Ahora sí vamos a la tercera. La parte C nos dice qué longitud podría máxima podría alcanzar el hombre antes de empezar a deslizarse. Pues aquí entonces lo que cambiaríamos sería la siguiente situación. Aquí esta distancia no la conocemos. Entonces tenemos que volver a plantear otra vez la sumatoria de fuerzas en X y en Y y la sumatoria de momentos. Entonces la sumatoria de fuerzas, perdón, la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a cero, obtendríamos la ecuación que ya obtuvimos en la primera parte. Fr menos P es igual a cero, o sea que la fuerza de fricción o de rozamiento es igual a P. Es anormal que está allí. Pero a la vez, sabemos que la fuerza de fricción es mu por la normal, esto sería igual a P. En la sumatoria de fuerzas, en Y, que también es igual a cero, tendríamos lo siguiente. Normal sería igual a la masa por gravedad de la escalera más la masa por la gravedad del hombre. Entonces la normal sería igual a la suma de las masas por la gravedad. Si reemplazamos esta en esta, vamos a obtener que P va a ser igual a mu por n. O sea, mu por m más m minúscula por gravedad, lo que nos da un valor de P que ya habíamos obtenido, es de 470,4 newtons. Este valor va a ser importante porque lo necesitamos para hacer la sumatoria de torques. Con este valor de P que acabamos de obtener, podemos volver a plantear la sumatoria de momentos. Entonces, la sumatoria de momentos debe ser igual a cero. Vamos a decir que es positiva en la dirección contraria de las manecillas del reloj y obtenemos lo siguiente. P por L seno de teta menos M minúscula por G por L medios por el coseno de teta menos M mayúscula por G por X por el coseno de teta debería ser igual a cero. Aquí despejamos la X. La X despejada nos daría así. PL seno de teta menos MG L medios coseno de teta todo dividido sobre M mayúscula G coseno de teta nos debe dar el valor de la distancia a la que está el hombre antes de empezar a rodar. Entonces, reemplazando estos valores nos da 3,30 metros, que es el valor adecuado. De esta manera hacemos el ejercicio.